Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis, tenéis en pantalla el G27 y estoy con un destornillador con su correspondiente llave de Allen. Y como podéis ver, pues he quitado los tornillos al volante. Vamos a hacer una instalación a este G27 de un mod que va a ser esto que os voy a poner ahora mismo. Fijaros la diferencia entre un volante y el otro, ¿no? Este volante que tenéis ahora mismo en la pantalla, que casi ni entra, es un volante de dimensiones reales, 350 milímetros de diámetro, y lo que vamos a hacer es sustituir el original del G27 por este OMP de dimensiones reales, como podéis ver. Es un poco complicado por lo que he podido ver, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a ir quitando este tornillito que nos queda. Habrá que tener cuidado porque una vez que quitas este tornillo, está conectado el volante mediante un cable y tengo que tener bastante cuidado, ¿no? Sujetarlo lo mejor posible, a ver si no lo liamos, ya que sería un fail cargarse un volante en directo. Pero bueno, ya sabéis que yo soy bastante atrevido, de hecho muy atrevido. Y ahora hay que tener cuidado porque efectivamente tenemos el volante conectado aquí a los cablecitos que serían los que controlan los botones de los laterales. Bueno, estoy aquí con el trípode, con el destornillador en la boca. Vamos a ver si soy capaz de enseñaroslo un poco bien, ¿eh? Así. Bueno, pues como os digo, tenemos que soltar tanto este tornillo que hay aquí como este otro que tenemos aquí, así que vamos a soltarlos muy despacio y tranquilamente, y sobre todo ir cogiéndolos, porque ahora hay que volver a ponerlos en su mismo sitio, guardarlos como oro en paño, que se suele decir. Cuidado, esto sería ideal tener un ayudante para que me fuera cogiendo las cosas. A ver, esto, que serían las lucecitas del... Vale, las lucecitas del... de las revoluciones por minuto estaría, ¿no? Vamos a sacar la placa esta con mucho ojo, mucha paciencia y mucho cuidado. Despacito. Estoy poniendo la mano donde no debo, que no lo veis. Vamos a sacar la placa. Esta placa es la que controla todo el temario. Hay que tener bastante cuidado con ella. Como podéis ver, tenemos unos cables conectados por detrás, tenemos unos cables conectados por delante. Tenemos aquí bastantes cosas que tratar con amor. Vamos a ver. Lo primero que voy a intentar hacer es soltar, a ver si soy capaz, soltar lo que sería el cablecito este. La verdad es que la conexión que trae no sale demasiado bien. Tampoco hay que excitarse y tirar del cable a lo bestia, pero bueno, a ver si soy capaz de soltar poco a poco. No sé si me puedo ayudar con un destornillador plano de estos de precisión que tengo aquí. A ver, con este, por ejemplo. Y ya os digo, cuidadito porque el volante en cualquier... Esto lo voy a quitar. Si puedo. Fuera. El volante en cualquier momento, cualquier gesto que hagáis, tiene tres cables conectados, como podéis ver. Estos dos, que son los que van a... Este que veis aquí y este que veis aquí. Estas dos clavijas blancas que se ven aquí son los que van a los botoncitos del... De lo que sería... Los volantes que, o sea, los volantes, los botones que trae el volante de por sí. A ver si lo puedo poner de manera que me deje trabajar mejor. Bueno, pues ya he conseguido quitar la plaquita. Aquí la tenéis en pantalla. Dos conexiones por debajo, que serían estas dos, esta y esta. Dos conexiones por debajo y una conexión central. Estos serían los clics de las levas. Como
como podéis ver, y lo que vamos a hacer es dejar la placa de momento por aquí bien guardadita, y aquí veis el volante del G27 ya quitado, ¿no? Con sus dos clavijas de los botoncitos que van por detrás. Esto lo vamos a dejar para después, vamos a dejar el volante aquí en el suelo. Ahora lo que habría que hacer, si no me equivoco, sería poner... Vamos a ver si esta pieza que tengo aquí... Lo primero que tengo que hacer es cambiar las levas, porque al poner un volante pues más, vamos a decir, más grande, ¿no? Pues las levas no valdrían, porque serían muy cortas, así que lo que vamos a hacer es soltar las levas. Voy a poner la cámara en un sitio donde veáis cómo lo hago, que sería, yo creo que por ahí. Tengo esto como una piedra, ahí. Y a ver si se puede ver. Hay que soltar los tornillos que sujetan las levas. Cada leva de estas tiene dos tornillos que la sujetan, así que vamos a ir quitándolos, que sería así. Vamos a quitarlos. Estos mismos tornillos luego los vamos a volver a poner, así que mucho ojo con ellos. Lo bueno es que un manita siempre tiene de todo, ¿no? Así que con unas pinzas de estas, pues vamos a sacarlo. Vale, ya tenemos uno. Vamos a ir poniéndolos por aquí. Y ya tenemos el otro. Muy bien. Leva izquierda fuera. Como veis, tiene dos agujeros, ¿no? Tiene estos dos agujeritos, voy a acercaroslos. Dos agujeros, que son los que atraviesan los tornillos esos que acabamos de quitar. Vamos a poner la leva por aquí, en cualquier sitio. Y voy a coger la leva izquierda. Leva izquierda, en color negro, mucho más larga. Pues vamos a encajarla aquí. Vi que había cierto problema a la hora de encajarla, pero veo que no es así, porque las levas originales son de acero inoxidable y las y estas nuevas son de aluminio, las de acero de 2 milímetros y las de aluminio de 3. Bueno, vamos a ir poco a poco, que esto es un trabajo de mucha paciencia. Pues suele decir, como todo lo meta así, estamos apañados, ¿sabes? Ahí. Vale, una vez que ya lo tenemos en su sitio, vamos a ver si somos capaces de orientarlo. Parece que sí, que va la cosa bien. No estoy mirando mucho para la cámara, habrá momentos en los que seguro que no esté enfocando bien, o yo qué sé, pero bueno, lo que quería enseñaros es cómo lo hago. Tampoco... Vale, ya tendríamos una, ¿no? Primera leva cambiada, vamos a coger la segunda. Me la tengo aquí, fijaros en la diferencia clara, ¿no? De tamaño, a pesar de que esto queda así, pero bueno, es una diferencia bastante clara. Vamos a dejarla por aquí a mano y a ver, ¿dónde tengo yo este destornillador? Yo creo que este destornillador va mejor. ¿Qué? Bueno, seguimos. Vaya jaleo que tengo aquí. La leva afuera, pero antes de sacaros la leva, voy a hacer un poco de zoom, si soy capaz, porque tengo el ratón todo rodeado de... A ver, vamos a subir esto. Bueno, esto lo subo a mano. Ahí. Bueno, como veis, un tornillo, otro tornillo. Estos dos tornillos son los que sujetan la leva. Esta la voy a sacar. Fuera. Como veis, también tiene sus dos agujeritos, que los dos tornillos sujetarían lo que es la leva. No sé dónde puse la otra. Vamos a coger la nueva. Misma operación. Esta sería la leva nueva, a ver que os la ponga bien. Y ahora lo que hay que hacer es encajarla en su correspondiente sitio, que no veo. Voy a poneros la cámara un poco más... Así, a ver si se ve por dónde hay que encajar esto. Ahora, ahí, vale, ya está. Ya la tendríamos orientada. Volvemos a poner otra vez la cámara. A ver. Luego, igual lo que hago es que corto todos estos trozos en los que me pongo a enfocar aquí y hacer un poco el gilipollas, porque es lo único que hago. Tirar un poco de zoom hacia atrás.
Vale, la leva estaría colocada. Vamos a poner los tornillos en su sitio. Un momento que ahora lo vais a ver. Dejadle que los emboque o los deje en su sitio. El primero ya lo tendríamos, que sería este. Recordar que no hace falta atornillarlos muy a lo bestia, ¿no? Porque los tornillos sí son fuertes, pero la base donde estamos apretando, pues no, probablemente no sea de lo más fuerte que te puedas encontrar. Bueno, pues ya tendríamos las dos levas puestas. Dejarme que tire del zoom hacia atrás, que sería ahí. Perfecto, tenemos las dos levas puestas. Bueno, pues lo siguiente que habría que hacer sería, como podéis ver aquí, a ver si esto enfoca de una manera un poco curiosa, sería así. Habría que soltar esto, que tiene dos tornillitos aquí, uno aquí y otro aquí, como podéis ver, dos en cada lado, dos en este lado y otros dos en este lado, que es lo que sería los botones del G27, ¿no? Estos botoncitos pues los quiero recuperar porque si no quedarían inservibles, así que lo que voy a hacer es soltar esto, ¿no? Para soltar esto, pues nada más sencillo que coger un destornillador de precisión de los de toda la vida y darle aquí cerita de la buena. Estos tornillos hay que tener cuidado porque estos sí que se pueden, fijaros el tamaño del tornillo, no sé si esto enfocará bien, pero se ve que son unos tornillos muy pequeñines. Pues los dejamos ahí. Este yo creo que ya estaría suelto. A ver. Lo dejamos ahí. Y esto pues es tan sencillo como quitarle la chapa que lo sujeta por detrás, que es esta. Y ahora, atentos por este lado. Aquí lo veis. Esto es tan sencillo. Sencillo entre comillas, a ver que me saque el destornillador de la boca. Sencillo entre comillas como liberar el cable, que sería así. Fijaros que tiramos del cable y lo sacamos por su correspondiente agujerito. Bueno, pues aquí tendríamos los botoncitos del lado derecho, sí, el lado derecho del volante. Muy bien. Vamos a dejarlos aquí de momento. Y voy a hacer lo mismo con el lado izquierdo. A ver, como veis es bastante sencillo, ¿no? Tornillines de estos pequeñines de que se sacan con un destornillador de precisión. Uno. Y dos. Muy bien. Fuera el embellecedor trasero. Esto sería el lado izquierdo. Y cogiendo el cable con mucho amor, lo sacamos por aquí. Perfecto. Bueno, pues aquí tengo el volante G27 ya totalmente. La verdad es que está nuevo, ¿eh? Porque no. Fijaros cómo está el cuero, que no lo tengo nada desgastado. Pero bueno, me apetecía poner un volante más grande. No sé por qué me ha dado así. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, este volante ya lo guardaré en la cajita, que nunca se sabe. Bueno, pues el siguiente paso, pues bueno, ya sería colocar en esta pieza lo que acabamos de quitar del volante, ¿no? Los botones. Y los vamos a poner de la siguiente manera. Este era el lado izquierdo. Pues esto iría metiendo el cable por aquí. Ya viene preparado para el G27. También lo tenéis para el G25, para los que queráis ponerle este tipo de modificación al volante, ¿no? A ver, esto hacemos así y esto cómo irá. Así. Esto va así. Muy bien. Bueno, pues esto iría así. Ahora os lo voy a enseñar. Vamos a ponerle el embellecedor. Si soy capaz. Esto cómo va. Esto va así. Dejadme que lo coloque y ahora os lo enseño, ¿eh? Capaz que lo soy. Esto va así. Esto va sujetando el cable así, metido ahí y metido ahí. Creo. Sí, vale. Esto sería una cosa así. Voy a
atornillarlo para que no se me mueva con estos tornillines que estamos diciendo tan pequeños. No se lo pongo aquí. Disculpad. Esto, a ver, sería ideal que yo lo estuviera grabando, que estuviera haciendo todo esto con alguien que me grabara, ¿no? Pero bueno, no es así, así que espero que no os importe verlo de esta manera. Que lo estoy intentando hacer de la manera más... que se vea de la mejor manera. A ver. Ahí. Bueno, pues el sistema sería este. Tornillo, que aquí sí que lo vais a ver mejor. A ver si soy capaz de orientarlo. Ahora, estos tornillos van aquí. Son pequeñísimos, como podemos ver. Ahí ha llegado, aquí. Bueno, ahora sí que lo vais a ver. Como veis, un tornillo ahí, otro tornillo aquí. Y lo que hace esta pieza, que queda el cable metido por ahí, es que nos conserva los botones ahí, ¿no? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con el otro, a ver si este se me da mejor, porque tampoco voy a andar recortando, que bueno, no pasa nada, a ver que el vídeo dure un poco más de la cuenta. Como veis, este sería el de este lado, así que lo que voy a hacer es la misma operación. Cogemos el embellecedor, se lo coloco directamente. Yo creo que va a ser mejor que lo ponga directamente, a ver, en su sitio, este cable para abajo. Esto que lo meta ahí. Y esto que lo ponga así. Bueno, pues como veis, yo creo que este se ha dado un poco mejor, ¿no? Vamos a ponerle los tornillines. ¿No? Este tipo de tornillos de tan pequeños, como son de precisión, pues lo que tienen es que al cogerlos con un destornillador de precisión, al tener la punta imantada, pues lo que suele pasar es que se van directamente para cuenca, como no tengas cuidado. Entonces lo que hay que hacer es emboquillarlo y atornillarlo. A ver si puedo poneroslo de manera que lo veáis, porque la verdad es que estoy entamando una, que se suele decir. Bueno, el G27 tiene mucha calidad, ¿eh? Como volante tiene mucha calidad, porque tanto los tornillos como las historias, genial. Estoy apretando los tornillos estos con bastante fuerza hacia adentro y se mantienen ahí como unos auténticos titanes. Bueno, pues ya tenemos esta pieza, que esta es la pieza que nos va a conservar los botones del volante. Y ahora yo creo que lo que podríamos hacer directamente sería volver otra vez a conectar la placa en su sitio, que de hecho yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a volver a poner la placa en su sitio, a conectarla directamente aquí. Me costó salir, pero seguro que entra como nada. Ahí está, ya la tendríamos conectada al cable, como podéis ver. Esto va a ser ahora el baile, ¿no? Porque ahora es donde viene, yo creo, se podría decir que lo complicado. Esto va a ir ahí en su sitio. Antes de ponerlo en su sitio, lógicamente, tengo que volver a conectar estos dos cablecillos, que no tengo muy claro por dónde entrarían. No sé si entran por este lado, a ver. Bueno, esto va a ir conectado, a ver, que os ponga esto un poco más cerca. Así. Y así. Estos dos cables van a ir conectados aquí, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de ponerlos. Vamos a orientarlos primero un poco. Y si no, tampoco hace falta orientarlos, porque luego ya irán a su sitio. Este va aquí. Uno. Y este va. A ver si llego. Este va así. Vale. Bueno, pues ya tenemos los cables conectados. Perdonad que no se vea muy bien la historia, pero ya tendríamos los cables conectados, los tres, como estaban antes, ¿no? Aquí igual los podéis ver mejor.
los tres conectados. Siguiente paso es atornillar otra vez esto donde estaba, y vamos a ver si soy capaz de dejar los cables bien acomodados. Para eso sería así. Volvemos otra vez a poner los tornillos de la placa, uno sería este. Me gustaría tener una cámara web un poco mejor, ¿no? Para poder mostraros todo esto de una manera, o sea, con más calidad. Lo estoy grabando a 720 aún así, pero no sé, me da la impresión de que se ve un poco borroso, ¿no? Ahí en la pantalla. Bueno, esto lo que es templar, ¿eh? Tampoco os paséis a la hora de apretar la placa, porque ya sabéis que cuando haces pop ya no hay esto. Bueno, aquí tenemos una tornillería nueva para sujetar el volante, ya que los tornillos que vienen con el G27, los de acero, tienen una cabeza demasiado cabezona, por decirlo de alguna manera, y no valdrían, ¿no? Que serían estos. Si yo pongo estos tornillos ahora para sujetar esta pieza, saldría toda la cabeza, o sea, todo lo que es esa cabeza que veis ahí, saldría hacia adelante y no me dejaría atornillar el volante. Así que lo que hay que hacer es poner estos que son de cabeza plana, como podéis. Tenemos que volver a poner otra vez las lucecitas, porque sin las lucecitas no es lo mismo. Ahora sí, ponemos la arandela de goma para que la sujete. Muy bien. Y ahora ya sí, vamos a ver si somos capaces de acomodar los cables de manera que salga mejor. Que no maten a nadie, como suelo decir, a ver, esto va así. Fijaros que ya son aquí la situación. Lógicamente esto nos va a quedar así. Ya tengo que ir así. Va a quedar así. Vamos a poner este tornillo. Primero el tornillo de arriba para que se nos sujete todo. Y al sujetarse todo, pues sea más fácil colocar el resto, ¿no? Escribí aquí. Va a tener que coger un destornillador más potente para apretar esto. Esta pieza lo que hace es que modifica el diámetro del enganche del volante, ¿no? El G27 original iría enganchado donde estoy poniendo esto, y el volante real, que se llama, tiene un perímetro de enganche un pelín más ancho, como podéis ver. Esto va a su sitio muy poco a poco. Fijaros cómo va poquito a poco encajando, quedarán aquí las luces en su sitio, aunque yo creo que habría que apretarle un poco más para que no se mueva. Lo que es templar, ya os digo que, a ver, hay piezas que son de plástico y lo único que puedes conseguir si te pasas apretando es partir alguna, así que lo ideal es templar un poco los tornillos, que tampoco vamos a mover aquí un tornillaje espectacular. Y como veis, ya tendríamos la modificación de enganche, ahí la tenéis. Ahí, ya la tenéis con sus tornillos planos. Lo de los tornillos planos que os decía es porque si en vez de estos tornillos planos, que son planos, ¿no?, hubiéramos puesto estos, esta cabeza, el perímetro, el ancho que tiene esta cabeza, estos 4 milímetros de cabeza quedarían así para afuera y entonces no podría atornillar el volante aquí, ¿no? Esta parece que bastante bien. Bueno, pues el siguiente paso ya sería atornillar esto aquí. Fijaros cómo quedaría esto, madre mía de mi vida. Creo que no se me olvida nada. Vamos a comprobar, los botones estarían ya operativos, conectados y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que tendría que poner sería esto. Una cosa que hay que dejarla, yo creo que bastante, ¿no? Dejarme que la oriente más o menos, porque si no queda torcida, y yo no soy muy de gusto de que se vean las cosas torcidas, soy muy maniático en ese sentido. Pero lo que voy a hacer es poner el tornillo de arriba. Bueno, vamos allá, volvemos a meter el tornillo, le pongo la cabecita
Búscame. Encuéntrame. Búscame y encuéntrame. Ahí. Vale. Ya tendríamos el volante colgado. ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar un poco a ver si esto está centrado. Yo creo que sí. Bueno, por ahí. Ponemos el de abajo ahora para que no se nos mueva absolutamente nada. Ni de arriba ni de abajo. Bien. Y nada, a ponerlos todos. Te caigas. Bueno, como veis, tampoco hace falta ser un experto en... Yo diría que en nada, ¿no? Simplemente tener las llaves de Allen adecuadas. Bueno, vamos a poner el último tornillo aquí. Y a darle aquí un poco de apriete. Por aquí aflojamos, por aquí apretamos. Venga. Bueno, pues en eso consiste montarse un mod en el G27. Ya veis que lo único que os hace falta, como digo, aparte de, lógicamente, del volante y las levas y la pieza esta para conservar los botones y todo esto, pues es ser un poco echado para adelante, ¿no? Porque poner un volante, a ver, a todo el mundo nos da miedo ponernos a maniobrar con estas cosas, ¿no? En cualquier momento tirarte un cable un poco más fuerte de la cuenta o cualquier cosa de esas y la lías palma. Pero bueno, poco a poco, a ver, que no me quiero excitar en el apriete, que me lo puedo cargar en cualquier momento, que yo soy muy bestia. Ahí. 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 Lo que es darle un poco de cuidado, lo que es darle un poco de temple a los tornillos, tampoco pasarse. Como digo, no vamos a estar aquí moviendo un coche sin dirección asistida, ni mucho menos. Bueno, amigos, pues eso es el mod del volante. Fijaros, menuda maravilla. Aparte de que el volante, no sé si se puede apreciar, pero el volante es de piel vuelta, es de estos que parecen de terciopelo, ¿eh? No es de esos de cuero. Había un modelo de cuero, pero estaba descatalogado, así que yo lo que he hecho, pues al final he dicho, bueno, pues el de piel vuelta. Dicen que tiene el inconveniente de que se desgasta mucho más, ¿no? A la hora de usarlo y tal, que se acaba desgastando antes, pero como yo tampoco suelo jugar demasiado a los juegos de coches ni a nada de eso, a mí yo sé que me va a durar mucho. De hecho, el G27 ya tenía un año y seguía estando el cuero del volante original como el primer día. Voy a ponéroslo un pelín más lejos, así, para que lo veáis completo. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues un volante bastante más espectacular de lo que era el G27 original, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. De hecho, voy a colocar esto, lo voy a poner de una manera para despedir el vídeo. Ahora tengo el volante, volante y la silla. Equipo totalmente pro, ya lo veis ahí, el volante OMB y la silla, muy bien. Bueno, pues vamos a enchufarlo para ver si gira todo correcto, a ver si hemos hecho todas las conexiones bien, porque tampoco me las quiero dar aquí de chuleta de barrio y que luego no funcione. Pero bueno, esto es un momento, esto enchufamos ahí y me cojo el USB y lo enchufo ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, pues parece que está todo correctísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Lo más probable es que el siguiente vídeo ya sea cuestión de que me veáis manejando con el volante y pitos y flautas. Aparte del diámetro, que os lo voy a volver a enseñar.
hay una diferencia abismal, ¿no? Estamos hablando de mucho más. Pasamos de 28 a 35 centímetros de diámetro. Bueno, pues como digo, nos vemos en el siguiente. Pasarlo muy bien o lo mejor posible. Chao.